Bienvenidos a todos a Clínica Bateman, bienvenidos a vuestra casa. Muchísimas gracias a los medios de comunicación por vuestra presencia en este acto de presentación de Iván y de Mikan como nuevos jugadores de Jerez Deportivo Fútbol Club. Por supuesto, daros la bienvenida primero de todo a nuestra ciudad, a Jerez. Os esperamos la mejor de las estancias y lo mejor de la suerte en el ámbito deportivo. Aprovecho para desear los mayores logros deportivos también, como no, al club en esta nueva temporada. Bateman estará como siempre con el Jerez Deportivo Fútbol Club, más si cabe ahora, después de la pasada temporada, pues estamos muy seguros de que conseguiremos los objetivos. Nosotros no entendemos el Jerez Deportivo Fútbol Club sin Bateman y tampoco entendemos a Bateman sin el club. Ambos mantenemos una fuerte alianza desde el comienzo desde el nacimiento del club, hace ahora unos 10 años, de la que estamos muy orgullosos principalmente por poder acompañar al equipo en lo que consideramos de lo más importante, que es el cuidado de la salud de los jugadores. Para ello ponemos a vuestra disposición nuestra amplia experiencia y conocimiento en medicina deportiva, adquirida a lo largo de los años, de la mano de los mejores profesionales, de la mano también de la más avanzada tecnología para el diagnóstico, para el tratamiento y para la recuperación de los pacientes. Todo a ello lo llevamos a cabo a través de nuestra red de centros, 11 centros en total, 9 de ellos en Andalucía, 1 en Pamplona y 1 en la ciudad de Logroño. Quiero adelantar hoy que esta temporada todos los socios y abonados del Jerez DFC dispondrán de una tarjeta digital llamada Bateman Pass DFC, con la que tendrán acceso a descuentos, a promociones de los servicios que ofrecemos en nuestras clínicas. Todo ello junto a otra sorpresa que os iremos informando próximamente. Para esta temporada, la del 10º aniversario, tenemos planificada ya una serie de acciones junto al club para conmemorar dicha efeméride, de las cuales también daremos detalles muy pronto. Sin más, reiteramos nuestra más cálida bienvenida a ambos jugadores, sobre todo desearos mucha suerte y, si os parece, cedo la palabra al director deportivo del club. Pues buenos días, muchas gracias Pablo, gracias. La verdad que es un gusto estar aquí con vosotros y bueno, y que nos podáis adelantar esa serie de iniciativas, ¿no?, que con el club tomáis por el beneficio siempre del aficionado, que al final es el gran valor, ¿no?, de este club. Como tú bien has dicho, bueno, cuando alguien tiene un accidente, y haciendo un poco el símil de las dos empresas, ¿no?, el año pasado fue un accidente, y que mejor que estar en unas buenas manos como sanitariamente, si fuese el caso, ¿no? Hoy estamos aquí para presentar, como ha dicho Pablo, a dos de nuestros nuevos fichajes. Ambos vienen de Serbia, jugadores, pues, dos perfiles diferentes, porque uno, pues, como Iván, que es más contrastado, 26 años, experiencia en el fútbol profesional de Serbia, donde tiene ya una dilatada trayectoria y bueno, que creemos y estamos convencidos que puede ser uno de los baluartes más importantes que va a tener el equipo a lo largo de la temporada. En otro caso, pues Mikan, jugador también ofensivo, que puede desarrollar sus funciones un poco más de delantero centro, y que tras la recomendación de otro ilustre serbio que jugó aquí en la Liga Española, como Risto Vidagovic, pues tenemos la suerte de tenerlo. Así que toda la mayor de la suerte, y para los que necesiten en este periodo de transición y de adaptación, pues estaremos lo más cerca posible para acelerar el proceso, ¿no? Les cedo la palabra a ellos y a vosotros las preguntas que queráis hacer. Vale, pues bueno, empezamos por Jovanovic. Iván, ¿cómo surge un poco la posibilidad de llegar al Jerez? Yeah, so basically, how did you arrive here to Jerez? Okay, first of all, I would like to thank you all here for coming, wish you a good day, and I would like to thank also the fans and all the people who are listening to us on the radio. Your support means a lot to us, more than you know. I would also like to thank the Clinic Bateman and all the other sponsors for making
this club the that big as it is. Okay. Primero me gustaría agradecer a todos, tanto al club como a los aficionados, como a la clínica Weidmann por la bienvenida que le están dando. Okay, so I got in touch with Luis Miguel Patiño, the co-founder of Make Club App. He saw my potential and he felt that with my qualities I could do very well here in Spain. So they were organizing a draft in Mérida. Mm-hmm. Sí. Pues al principio pues estuve en contacto con Luis Miguel Patiño, que hicieron él le conocía y sabía de las cualidades que él tenía y el potencial, y organizaron un draft en Mérida. So I came there to showcase my talents. I played well and I got offers from a number of clubs. He immediately recommended to me that I should go with Jerez. He told me about the history of the club, about the club itself and the amazing fans. And as soon as I heard that, I knew that it was the right decision for me. Uh-huh. Él, cuando él jugó y demás, le gustó a varios clubes, recibió ofertas de varios clubes, y cuando habló con Luis Miguel, pues él le recomendó el club, le habló del potencial del club, de los fans, y él sabía que esta era la decisión correcta para él. That's it. Bueno, ¿cómo está siendo la adaptación en estos primeros días en la ciudad y al equipo con los compañeros? How is the adaptation going with the team members and the rest of the members of the staff? Yeah, so everything is going great so far. I would like to thank also the coach David Sanchez and his coaching staff and the team obviously for making this transition so easy for us. Some of the teammates and the coaching staff speak English, so they are making this very easy, and we're also learning Spanish, so far so good, as you can say. Pues por lo pronto se está haciendo bastante bien la adaptación, y le gustaría agradecer tanto a David Sánchez como al resto de miembros del cuerpo técnico la adaptación, y también agradece a todos porque varios miembros del staff pueden hablar inglés y están haciendo que esta adaptación sea muy rápida y muy fácil para ellos. And for the city also, we love it already, we're in love with the city, it has like a special kind of energy. And I would also like to thank our sports director Edu Espada and other people from the club like Julian here, who are on our disposal 24/7, whatever we need, they're also there for us, and they're making this so much easier for us. También agradece a Edu y a otros miembros del equipo que le están haciendo la adaptación mucho más fácil, y le encanta la ciudad, dice que la ciudad tiene un tipo de energía que les está encantando. Bueno, por último, ¿cómo te defines como jugador? ¿Cuáles son tus características en cuanto al juego? How do you find yourself as a player? What are your best skills? Yeah, so I mostly play winger position, so some of my characteristics are speed, movement without the ball, 1v1 situations. I'm also a very hard worker. Sí, él es suele jugar como extremo, entonces una de sus características son la velocidad, los movimientos sin balón, el uno contra uno, y también se define como un trabajador, muy trabajador. But what I think defines me as a player is my winning mentality and my willingness to do anything to help the team win. I fight for every ball and I support my teammates with positive energy even when they make a mistake or anything like that. And I believe with that energy, sky is the limit for this team and for us. Y lo que más le define como jugador es su mentalidad ganadora. Él pelea cada balón como si fuera el último y ayuda, siempre intenta actuar con una energía positiva para el resto de compañeros, incluso si llegan a cometer algún tipo de error, él está allí para apoyarlos. Bueno, ¿cómo han sido las negociaciones para llegar a Jerez? So how were the negotiations to reach here, Jerez? When I heard that Jerez was interested in me, I already hoped to become their player. When the official invitation came, I know it was an opportunity not to be missed. We quickly agreed on the details, and I am very happy to be here. Sí. Cuando él de primera vez oyó el interés del Jerez, él ya sabía que era un buen lugar para ir, y tan pronto como la oferta oficial le llegó, él sabía que era una buena oportunidad que no podía perder. Entonces rápidamente se llegó a un acuerdo y todos los detalles y la negociación fue muy fácil. ¿Qué nivel espera del fútbol español en comparación con el fútbol serbio y de los restos de rivales de ese grupo aquí de tercero? What do you expect about the level of the other rivals and the rest of the teams that here in this group in the division? Spain is a country that, in my opinion, plays the most beautiful football. It expects a much higher level than in the home country because here the work itself is much more serious.
They play beautiful and fast football, and I'm sure I will be able to show my full potential here. Uh-huh. Él piensa que en España se juega un fútbol muy bonito, muy vistoso, y espera mucho más nivel que en su propio país. Él piensa que aquí se juega el fútbol de alguna manera un poco más serio. Es un fútbol más rápido y está seguro que él va a poder mostrar aquí todo su potencial. I expect it won't be easy, but I will certainly do my best. Él sabe que no va a ser fácil, pero que él está seguro de que él va a dar todo lo mejor de sí. Ahora que en nuestros primeros días puede conocer Chapin y la afición y demás, ¿qué te ha parecido el estadio y la gente que está alrededor de él? Yeah, during these days you met Chapin, the people around the football, what do you think about that? Chapin is a beautiful stadium in terms of appearance and capacity. It can be compared with the best stadiums in Serbia. Sí, Chapin es un campo muy, muy, muy bonito y en términos de capacidad y de lo grande, como lo grande que es, se puede comparar con cualquiera de los mejores estadios en Serbia. And I can wait to play on it in front of our fans. Y que está deseando que pueda empezar a jugar enfrente de los aficionados, de nuestros aficionados. Bueno, ya por último, ¿qué objetivo te marca esta temporada, tanto a nivel individual como colectivo? So, what are your goals for this season, individually and as a team? The goal is clear, which is the placement in high rank. El objetivo es claro, que es quedar en lo más alto de la tabla. And as for personal goals, I would like to show myself in the best possible light and achieve the best possible results. Y como para él como objetivo personal es brillar lo máximo posible y que pueda se pueda mostrar en los resultados.